took 30 years for you to be president of government like that. It's a long time. Hello again. Yeah. En el Salón Blanco de esta Casa de Gobierno, al señor Presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, acompañado por el señor Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Quiero dar la bienvenida al presidente Donald Trump a nuestro país en su primera visita a América Latina y primera obviamente a la Argentina. Recién veníamos subiendo la escalera y le dije: tardamos 30 años, Donald, en lograr convencerte que vengas, porque hace más de 30 años que le invito a visitar mi ciudad y nuestro lindo país. Tuvimos que esperar que llegue a presidente y yo a presidente para que se logre, pero realmente estamos muy contentos los argentinos de tenerte acá, en nuestro país. Y es un gran momento para agradecer el enorme apoyo que hemos recibido por parte de los Estados Unidos, de tu gobierno, especialmente en este último año, donde estamos atravesando momentos difíciles, y con el apoyo de ustedes y el acuerdo que se facilitó con el fondo, hemos empezado a construir de vuelta hacia un mejor futuro. Y también agradecerte todo lo que estamos trabajando, tanto en temas de educación, en temas de defensa, y especialmente en temas de seguridad interna, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que son verdaderos enemigos de nuestros ciudadanos. Y en el trabajo que estamos realizando en conjunto hemos tenido mucho progreso, muchos avances, y esperamos seguir haciéndolo por el resto del tiempo que nos queda. Y además, contarte que las inversiones más importantes del mundo en la Argentina son las empresas americanas. Y esperamos que lo sigan haciendo, que sigan apostando al talento argentino, que nos sigan ayudando a crear empleo de calidad. Como también pasa con el turismo, que venimos teniendo cada vez más visitantes del mundo, pero de donde más han crecido los visitantes es desde los Estados Unidos. Esto también es una demostración del afecto, del interés que hay en el pueblo norteamericano por la Argentina. Así que muchas gracias por estar acá. Estoy seguro que en esta reunión que vamos a tener en unos instantes vamos a encontrar muchas otras formas de cooperar, de trabajar en conjunto, para el beneficio de nuestra gente y del pueblo norteamericano. Gracias, Donald, por estar acá. Bueno, muchas gracias. Que creo que le entendí mejor en su idioma que a través de la interpretación. Quería decirles que hace años que soy amigo de Mauricio. Era un hombre joven, muy buen mozo.
nos conocíamos muy bien. En realidad hice negocios con su familia, con su padre, excelente, muy buen amigo mío. En un gran trabajo exitoso, uno de los grandes trabajos que hicimos en Manhattan, en la época en que yo era solamente un ciudadano civil, sin saber que su hijo en un momento se convertiría en presidente de Argentina. Y creo que tú tampoco sabías que yo me iba a convertir en presidente de Estados Unidos. Nos conocemos mucho, vamos a hablar en temas que beneficien a ambos países, comercio, compras de material militar. Nos queda mucho por hablar. Vamos a rememorar un poquito del trabajo que hacíamos en el pasado. Es un honor estar aquí con ustedes, amigo mío. Hace mucho que nos conocemos, gran en familia, excelente trabajo. Felicitaciones para ti. Bien, señoras y señores, finalizadas las palabras del señor presidente de los Estados Unidos de América y del señor presidente de la Nación Argentina, se retiran ambos mandatarios para mantener una reunión en privado. A todos, muchas gracias por vuestra presencia.